Pues que tienes, estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo vídeo noticia. Pero antes de empezar con la noticia, voy a decir unas cuantas palabras. Vale, para empezar, lo que es respecto a los batallas del Shonen, ya está en proceso el guión de, no sé si es el capítulo número 9 y 10, ahora no estoy seguro, pero bueno, ya tengo pensado lo que quiero que suceda en los tres próximos capítulos, así que solo me falta, ya la idea general la tengo, y solo me falta extender para que quede un capítulo decente. Vale, otra cosa que voy a decir, y siempre digo al final que me sigáis en Twitter, pero bueno, lo voy a decir ahora al principio por un motivo. Es, por ejemplo, respecto a las noticias, no solo voy subiendo, cada vez que subo un vídeo, informo de que he subido un vídeo en Twitter, sino que lo que respecta a las noticias, en concreto es no todas las noticias. De hecho, ya veis que hasta ahora no he subido muchos vídeos de noticias, aparte que he estado ocupado, pero bueno, cuando tenga más tiempo, y de todas formas no subiré todas las noticias. Pues porque a lo mejor algunas veces tendría que incluso subir 15 vídeos en un día y no tengo el tiempo para hacer eso. Así que hay muchas de las noticias que en vez de coger y subirlas a YouTube como un vídeo de noticias, simplemente las pongo en Twitter. Por si queréis estar al tanto y queréis conocer las noticias del mundo del anime, y también hay algunas noticias sobre videojuegos relacionadas con el anime, sea por el estilo o porque es a partir de una serie ya existente de anime o manga, pues todo eso lo subo ahí. Y otra cosa es que también informo, o sea, voy informando cómo va las batallas del Shonen en la serie. Cuando tengo alguna novedad o cualquier cosa, también lo cuelgo en Twitter. Y también voy dando pistas sobre cosas que pueden suceder en la serie. Hasta ahora no he dado muchas pistas, pero alguna de ellas ya se ha revelado, otra aún no se sabe qué puede ser, porque, bueno, yo sí lo sé, pero vosotros no, porque la serie aún no ha aparecido. Y a partir de ahora también iré subiendo algunas, vale. Voy a cambiar el formato que subí las pistas, o sea, va a ser el mismo. Lo que pasa es que para saber que es una pista, lo que haré es poner LBS, dos puntos, espacio, y la consiguiente pista. Para que así sepáis lo que es una pista de las batallas del Shonen. Vale, dicho esto, ahora sí, empecemos con la noticia. ¿De qué se trata? Pues del anime de Onigiri. La web oficial de la adaptación animada del MMORPG Onigiri de Cyberstep ha dado detalles sobre la emisión y el equipo de la serie. El anime se estrenará el 7 de abril a la 1 en Tokyo MX y Fuji TV. Takashi Yamamoto será el director bajo Pierrot Plus. Takemitsu Kouno se encargará de la composición de serie colaborando en los guiones con Takashi Aoshima y Atsushi Oka. Yukiko Iwe diseñará los personajes y se encargará de dirigir la animación. Satoshi Shibata será el director de arte y artista de fondos, con Junko Tsukidate como responsable de color y Kazutoshi Azuma como responsable de fondos. Sack Promotion se encargará de la producción de sonido. El juego se lanzaba para PC en diciembre de 2013 en Japón, llegando a Occidente en julio de 2014. El pasado año el juego lanzaba también sus versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Y bueno, hasta aquí este vídeo de noticias, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, seguirme en Twitter, Facebook, si no estáis suscritos, suscribiros y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.